Mi nombre es Cayo Julio César. Soy descendiente de Venus y de Eneas. Y nieto de Cayo Mario, el tercer fundador. Les juré venganza. Armé una flota y me dirigí a su guarida con un ejército para cumplir mi promesa. Graso y Pompeyo, mis aliados, me ayudaron a llegar al consulado, derrotando en las urnas a los Optima. Tenía 3 provincias, 4 legiones y la voluntad de conseguir gloria y tierras para las espadas de mis hombres. Entraban y salían de los cuerpos de los galos en un movimiento que habían repetido mil veces. Me di cuenta tarde de que era una trampa. Observé aterrorizado cómo desde cada arbusto, desde cada árbol, desde cada piedra, salía un germano tras otro dispuesto a derramar nuestra sangre. La mayoría de mis centuriones había muerto. Descabalgué, cogí el escudo de un legionario que corría despavorido, desenvainé mi espada y cargué presto a la batalla. Los galos britanos se abalanzaban sobre nosotros, desbaratando nuestras formaciones y causando el pánico entre nosotros. Teníamos a Alicia rodeada, pero nosotros también estábamos rodeados. Y ahí estaba yo, junto a mis hombres, viendo correr el Rubicón frente a nosotros. Y ante mí, un puente. Apreté suavemente con mis piernas y mi montura comenzó a caminar. Crucé el puente y a mis espaldas lo hizo mi ejército. La suerte estaba echada.